Buenos días, tardes, noches, gente. Les habla su compañero Ciris Bloodarman, el duque de la mancha de Katsup, trayéndoles un nuevo video. Antes de continuar, me gustaría informarles que quizás este video sea un poco corto, pero es más que nada para aclarar algunas preguntas que me han hecho vía Twitter sobre Steven Universe. Como saben, ya se filtró lo que sería el tráiler del próximo episodio, que sería Dewey Wins, y muchos me han preguntado por qué este capítulo se ha retrasado tanto, si tenía una fecha de salida mucho antes de lo que aparentemente sería su nueva fecha de estreno, la cual aparentemente será en diciembre. El problema con esto es que al parecer el capítulo ya estaba hecho. Básicamente muchos capítulos nuevos que se van a presentar en diciembre ya estaban realizados con los temas correspondientes, así como con el respectivo doblaje. Sin embargo, lo que ocurrió fueron ciertos problemas de transmisión. Eso sí es lo que no entiendo por qué, pero al parecer se retrasaron debido a que se agregaron ciertas modificaciones a lo que serían los capítulos. Básicamente se tuvieron que volver a hacer ciertas escenas y se tuvieron que reeditar algunas otras. Básicamente se agregó más contenido y de ahí el tan prolongado retraso que tuvo. Por otra parte, también el retraso se debe a que aparentemente se nos mostrará más contenido importante para la trama. Básicamente se nos va a mostrar información más relevante, así como sucesos más importantes, y no solamente van a ser episodios de relleno. Básicamente esta vez vamos a ver más contenido que sea relevante para la trama de la serie, y por tal motivo se habría retrasado los capítulos. Además de que no pierdo la esperanza de que se dé una nueva Steven Bomb, y todos los capítulos que fueron rezagados a partir del episodio Cabeza de Lars pues se nos sean mostrados, y así en diciembre tengamos más episodios de Steven Universe y ya el hiatus no dure tanto. Además de que ya aparentemente estaríamos en lo que sería la temporada final, próximo al final de Steven Universe. Así que como tal, creo que los siguientes episodios que veremos en diciembre no solamente serán muy importantes y relevantes para la trama, sino que además vamos a abarcar una cantidad mucho más grande a otras ocasiones y a otros maratones de Steven Universe. Así que espero les haya gustado esta noticia, gente. Antes de irme, me gustaría enviarle un gran saludo a Yulisa Melosgang, Single Marrow, Lucas Galides, Yareli López, Anuncia Cicero, Sach98, Rose Quartz, Suscríbete Perro, María Carter, José Lima, Uizama, Juan Manuel Cruz López, Alejandro Jurado, Onruel, Travis Revax, Cien Espino, Rodríguez Rulcán, Golosa69 y Duspec Nebulos. Y bueno, gente, les hablo su compañero Ciris Bloodarman, deseándoles un gran día.